accidente a la vez. Sean bienvenidos, pásenlo bien, disfruten. ABEC, como le contamos en la carta, es la institución de profesionales más antigua del país que entrega premios al arte y la cultura nacional. Fuimos creados, nos constituimos en 1968. Ninguno de los acá presentes habíamos nacido todavía, así es que, cierto, no sabemos qué pasó en esa oportunidad, pero estamos tratando de reconstituir la historia para sacar próximamente un folleto descriptivo de nuestra institución. Antes, cierto, fue director ejecutivo y artístico del mismo teatro, y secretario técnico y prosecretario general, ambos cargos, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trayectoria, yo creo que es probable que tengamos tanto nosotros, ¿cierto? Es quitarle un aplauso porque la empresa merece ser el premio que entra. Es muy importante justamente por eso, porque de alguna manera conoce el trabajo. De buenos días a todos, más allá de lo personal, el trabajo completo del equipo. Es nuestro deseo de distinguir su reconocido profesionalismo en el ámbito de la producción y la representación, a fin de que numerosos intérpretes y ejecutantes de música popular hayan contado con el sólido respaldo de entrega y dedicación que a ustedes le caracteriza. Y muchas gracias por destacar la labor que muchas veces hacen con un ambiente para fortalecer y crecer artístico de nuestro país, logrando cumplir ampliamente con los objetivos de un espacio matinal. Muchas gracias a todos. Y destacar solamente el valor de la compañía que tiene un programa matinal, un valor de pronto minimizado por muchos, sobre todo con la recompensa de la televisión y todo lo que la rodea. Para nosotros, la mejor productora de televisión de 2014. Nos hace falta a todos como sociedad guardarnos el tiempo de mirarnos a la cara y discutir, debatir, conversar, llegar a acuerdos. Sin lugar a dudas, su profesionalismo enaltece al periodismo nacional. Que haya una persona más que un periodista y que haya mucho cariño y contención a lo de hacer las cosas, así que muchas gracias. Sin duda, esto es una inyección para continuar. Debo ser una de las personas más jóvenes que recibe este premio hoy y de verdad me motiva a continuar mi trabajo en radio, en televisión, en el diario y ojalá poder ceder algún aporte. Agradezco. Agradecer a la asociación que me dio la oportunidad de ingresar hace casi 10 años y estoy muy honrado de recibir este premio, que es uno de los más importantes que se entrega en Chile. La cultura se me ha entretenido de alguna forma, entonces es el desafío, no sé si lo logramos, pero le agradezco mucho a la Asociación de Periodistas de Espectáculos este reconocimiento, porque es un aliciente para seguir adelante. Muchas gracias. Periodista de radio, José Retrepe, Emilio Castillo, ¿cierto? Capitán de prensa, Mónica Rojas, ¿cierto? Gabriel Martínez de radio, Víctor Hugo de Voz Diplomatín, periodistas de distintos ámbitos, quienes en algún minuto seguramente te acompañaron, te aplaudieron en algún otro espectáculo, así que queremos que reciban primero el aplauso de todos nosotros acá. Más allá de
de las grandes instituciones y corporaciones del país. Es la que se hace día a día en las regiones, por los colegios, por las universidades. Nos ha tocado trabajar mucho con ellos en estos últimos 20 años. Y el segundo orgullo es recibirlo, no sé si ser el único, pero soy vecino de la Reina hace 30 años. Se lo comentaba al alcalde, así que con mucho gusto, y agradezco también a Ricardo este honor. Gratificante recibir un artículo para nosotros los periodistas, que generalmente estamos aportando y entregando lo mejor de nosotros. Lógicamente que un estímulo a seguir realizando la labor que uno desarrolla en el curso de su territorio profesional y fortaleciéndola con mayor énfasis. También quiero agradecer al presidente de la PES, que a quienes conoce la gestión que ha realizado, naturalmente la PES no puede estar en mejor pie, particularmente con esos premios internacionales que ha aportado y que ha hecho entrega. Así que a todos los colegas que conforman la PES también mi agradecimiento, y sigamos fortaleciendo la cultura y el espectáculo en Chile. Gracias.